Bien, queridos hermanos, estamos en los principios de este estudio sobre la vida cristiana, es decir, la manera de vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Y realmente es muy sencillo de decir, porque la Escritura ciertamente que nos marca un camino, una pauta para seguir en todos los aspectos de nuestra vida. Así lo veníamos ya comentando el domingo pasado, vamos a elaborar un poquito y ampliar lo que he dicho el domingo anterior, porque esta es una cuestión de suma importancia. No solamente son las ideas que tengamos o creencias, sino también nuestra actividad, nuestra forma de vivir y nuestra relación con los diferentes grupos y miembros dentro de la familia, de la sociedad, del trabajo, de las amistades, etcétera, y de todas otras actividades. En definitiva, la palabra de Dios lo que nos dice es que tenemos un camino a seguir, que la Biblia no nos deja, digamos, un poco a discreción de cada uno, cómo tendremos las relaciones de familia o cómo tendremos las relaciones de trabajo o de nuestro ocio o de cualquier otro aspecto. Porque fijaos que cuando empezamos a leer las Escrituras, ya desde el origen, desde los principios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en la ley de Moisés mismo ya se regulaba todo, prácticamente todos los aspectos de la vida matrimonial, las relaciones de padres e hijos, las relaciones de trabajo, todo lo que se refería, por supuesto, a las influencias que se pueden recibir desde el exterior. Todo eso está ya originalmente establecido, aunque hemos de reconocer que muchas de aquellas cosas estaban dirigidas a un pueblo, al pueblo judío, y que una vez terminada la dispensación del Antiguo Testamento, también nosotros tenemos, primero, mucho que aprender de aquello, pero también la novedad de todo lo que es la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Efectivamente, lo que tenemos, pues, es que la Biblia nos enseña cómo hemos de vivir. Fijaos la importancia de esta cuestión, que no ha quedado a nuestra voluntad y a nuestro deseo, sino que tenemos unas pautas, por lo menos tenemos un modelo, por supuesto tenemos un modelo que es la persona misma del Señor Jesucristo, y tenemos instrucciones suficientes e incluso podemos decir tenemos la ayuda, la fuerza que el Espíritu de Dios nos da para que podamos cumplir, porque las cosas que se nos dicen aquí no son imposibles. Serían imposibles el tratar de hacerlas en nuestras propias fuerzas, pero cuando contamos con el poder de Dios y el poder del Espíritu de Dios, hemos de ser capaces de marcar una diferencia con respecto a la manera de vivir del resto del mundo. Y no me refiero yo a cosas extrañas ni a costumbres raras, porque de eso también hay, claro está. No, yo creo que aquí hemos de ser sencillos, hemos de escudriñar la Escritura, hemos de escarbar aquí, buscar para encontrar la manera de agradar a Dios. Y esto, como ya decíamos el domingo pasado, esto solamente se puede hacer a través de la propia Escritura. Por lo tanto, la premisa principal de todo esto es que hemos de tener un gran contacto con las Escrituras, con la palabra de Dios, en nuestra lectura, en nuestra meditación, en escuchar la enseñanza, en definitiva, en tener una vida intelectual muy cerca de la Escritura. Que nuestra mente, y aquí el domingo pasado hablábamos de la mente del cristiano, la importancia de la mente, porque es lo que dirige nuestra voluntad. Fijaos en palabras que hemos leído del apóstol Pablo
en el capítulo 12, cuando dice: así que hermanos, capítulo 12, 1 y 2, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Bueno, aquí tenemos toda una lección en estas palabras que habría que desgranar una tras otra, porque en ese lenguaje tan claro, tan directo del apóstol Pablo, nos está poniendo aquí todo un tratado de ética cristiana. Nos está poniendo realmente delante los principios por los que hemos de vivir. Y una de las cosas que nos dice en primer lugar es que debemos presentarnos nosotros, ofrecernos, quiere decir, debemos ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro servicio o nuestro culto racional, el culto que ofrecemos con nuestra mente, porque el sacrificio que dice aquí, presentéis o ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, lo hemos de entender en un sentido espiritual. Por supuesto, no se refiere a un sacrificio humano, real, ¿verdad?, sangriento, sino que estamos hablando de un tema como es la espiritualidad. Pero debemos de ofrecer ese nuestro ser, dice incluso nuestro cuerpo, antes y después habla de la mente, cuerpo y mente y voluntad, todo eso presentado o ofrecido a Dios como un sacrificio. Los sacrificios, está refiriendo el apóstol Pablo, por supuesto, a aquellos sacrificios que se ofrecían en el templo. Y como ya sabemos, toda la historia bíblica, aquellos sacrificios eran ofrendas a Dios, y eran sacrificios que normalmente, y el principal de ellos, los holocaustos, se quemaban, se ofrecían y se quemaban en un altar, y todo aquello era una entrega completa, total. No quedaban allí más que cenizas. La vida cristiana, por lo tanto, es comparada aquí a esta especie de entrega similar a la que en un sacrificio se presenta. Y nosotros hemos de comprender que el apóstol y toda la enseñanza bíblica, por supuesto, rechazaría una idea de vida cristiana pues a medias, o simplemente que nos hayamos reservado determinadas parcelas que no tengan, para que no tengan nada que ver con la enseñanza de las Escrituras. Eso no es posible. Tenemos aquí una exhortación a que nos ofrezcamos completamente. Eso no quiere decir que tengamos que estar en un convento, ni que tengamos que estar todo el día en oración, o todo el día en cuestiones de la iglesia. No, no. Eso quiere decir que nuestra voluntad, nuestra mentalidad, nuestra forma de vivir cotidiana, lo que hacemos cada día, se haga con principios cristianos y con un espíritu de entrega a Dios mismo. Así que no hay duda de que esto es muy importante. Es un tema fundamental, porque yo estoy convencido de que muchas veces reducimos la vida cristiana pues un poco a la vida eclesiástica, o confundimos la vida cristiana con la vida de la congregación, congregacional. Son dos cosas que son paralelas, pero no es lo mismo. La vida cristiana es la vida 24 horas y 365 días al año, hasta el fin de nuestra vida.
es una vida en la que todo lo que hacemos esté tocado, esté, diríamos, teñido de los principios cristianos, bíblicos y de las exhortaciones que Dios nos hace. Es esto. Por lo tanto, creo que... y eso he de decir que no es una carga, porque el Señor mismo se encargó de decir que su carga es ligera y su yugo es fácil. Es decir, hay una carga, pero dice que es ligera. Hay un yugo, pero dice que es fácil en el sentido de que no es molesto. No es molesto el yugo y es ligera la carga cuando los llevamos de buen grado. Voluntariamente, por la obra de la transformación y de la renovación que Dios ha obrado en nosotros. Hay un principio que aquí se establece y que ya el domingo pasado mencioné. Y esto, claro, al principio, al inicio de todo este estudio, esta serie de estudios, yo creo que deseo que quede bien claro de qué es lo que nos dicen las Escrituras, lo que nos manda la Escritura. Porque aquí hay un conflicto siempre de intereses. Por un lado está, diríamos, el atractivo que ofrece el mundo que nos rodea, en el cual no digo yo que todo sea en sí mismo malo. El pecado no está en las cosas, sino en la forma en que utilizamos las cosas. Pero ese es uno de los momentos, de los polos de atracción, las cosas de este mundo. Y el otro, por otra parte, tenemos lo que pertenece al reino de los cielos, que son normalmente cosas de carácter espiritual. Por ejemplo, frente al egoísmo en el mundo, esa es la forma de actuar en el mundo, el egoísmo, nos encontramos en la vida cristiana la abnegación, el negarse a uno mismo, el no tener el ego, el yo, no tenerlo como la principal cuestión o fuerza de nuestra vida. En el mundo, sin embargo, sí está el egoísmo, como también está la ambición. En el mundo encontraremos un principio, una fuerza enormemente poderosa, que es la ambición humana. Y la encontramos, por supuesto, como tentación en muchísimos miembros de la sociedad humana, las ambiciones. En el otro lugar nos encontramos, pues, la modestia. En la vida cristiana encontramos la modestia frente a esa ambición desatada, desbordada del ser humano. El cristiano ha de tener una mente modesta. Su espíritu no ha de ser el espíritu de la ambición de ser el número uno en todo y pasar por encima de todo sin importar las formas, los modos, sino que eso en el momento, en todo lo que es el círculo del cristianismo, tiene que estar teñido de modestia, de la saber que Dios nos cuida y nos da suficiente y que Dios es realmente la única riqueza que nosotros deseamos tener. El tesoro en los cielos, del que habla los evangelios. Y así podríamos mencionar toda una serie de hechos que en el mundo nos encontramos, que son actitudes en la vida, actitudes, como la ambición, he dicho, como el egoísmo, pero podemos hablar también del orgullo, de la altivez, esa fuerza satánica que mueve a las personas que no quieren admitir ni reconocer sus faltas, sus errores, y que levantan la cabeza contra Dios si hace falta para seguir adelante con su propio yo, con sus principios. En el mundo cristiano nos encontraremos la humildad. La humildad. Por eso,
Fijaos que en Romanos 12:2, hemos leído ese pasaje, en Romanos 12:2 dice: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Fijaos qué texto tan importante, porque casi diríamos como si fuera en una semilla pequeña, se concentra ahí un poder enorme de instrucción. Es muy fácil. Utiliza la palabra adaptarse. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados. Pero fijaos cómo dice: por la renovación de la mente. Y efectivamente, todo el proceso de la santificación, todo ese caminar en dirección correcta, en la dirección hacia el reino de Dios, todo eso requiere una renovación de la mente, continuamente, de manera continua. Hemos de estar siempre alerta y en un proceso de comparación. No adaptarnos al mundo, dice aquí, a las ideas, principios, a los deseos, que se llama aquí el mundo. El mundo es una palabra en la Biblia con muchos significados, pero aquí se refiere a todo lo que no es el reino de Dios, a todo lo que está fuera del reino de Dios. Y eso es algo importante para todos nosotros, desde nuestra infancia, desde que somos pequeños, por la instrucción que tenemos que ir recibiendo, hasta el último día de nuestra vida. Es un proceso que no puede detenerse, no puede pararse, porque en el momento en que nos rendimos y nos dejamos arrastrar, como dice la misma Biblia, arrastrar por la corriente de este mundo, en ese momento lo hemos perdido todo. Son dos maneras diferentes de ver las cosas. Y por eso la Biblia, una y otra vez, ahora veremos otros textos en que esto mismo se refuerza. Y fijaos qué importante es esta palabra, este texto de Romanos 12, versículo 2. No os adaptéis al mundo. Adaptarse es amoldarse. Sabéis lo que ocurre, ¿verdad? Cuando echamos cera, la cera derretida la echamos en un molde que puede tener una figura, la que sea, echamos la cera derretida o echamos escayola o yeso, uno de cualquier producto, o también oro fundido o un metal fundido, lo echamos dentro del molde, y cuando se rompe el molde o cuando sacamos la pieza del molde, reproduce exactamente. El material que hemos echado dentro del molde reproduce todos los detalles del molde. Y lo que dice aquí es esto: no os amoldéis, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. ¿Cómo se produce esa renovación de la mente? Se produce a través de la obra del Espíritu Santo. No hay duda de eso. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que por medio de la gracia divina, la fe que Él nos da, el poder de enfrentarnos a todo lo que nos rodea, todo eso hace que nuestra mente se vaya renovando. Es algo importantísimo. Es un poco como una figura de que, como si entrara en nosotros, entrara toda una serie de influencias, informaciones, de deseos. Todo eso entra a través de nuestros sentidos y de nuestro pensamiento, y esto lo tenemos que reciclar, diríamos, lo tenemos que remodelar,
no lo podemos recoger tal cual nos llega. Tenemos que empezar ahí un proceso que Dios nos capacita para hacerlo, para salir de todas esas influencias con esa renovación de la mente. Y eso, de esa manera, podremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Esa es una expresión que se oye mucho entre los cristianos, para conocer la voluntad de Dios. Muchas personas, cuando hablan de eso, quieren decir, pues si tengo que salir hoy a la calle o no tengo que salir, si tengo que comprar esto o no tengo que comprar lo otro, y piensan en la voluntad de Dios en esos términos de cosas así pequeñitas, ¿verdad? Si tengo que hacer un viaje o no, en fin. Pero no es esa la cuestión. Cuando la Biblia nos habla de cuál es la voluntad de Dios, es esto, dice, lo que es bueno, lo aceptable y lo perfecto. O sea que no son simplemente acciones. Claro, las acciones importan porque yo tengo que saber que la voluntad de Dios es que no vaya a determinados sitios, o que no tenga determinadas amistades que me perjudicarían, o muchas otras cosas así, eso, pero siempre porque la palabra de Dios me lo está enseñando. Podremos comprobar, podemos conocer la voluntad de Dios por esa renovación de la mente, la influencia de la Escritura. La influencia de la Escritura tiene que ser el alimento cotidiano nuestro. La palabra de Dios es lo que hemos de comer y beber. Nuestro espíritu se ha de alimentar de esa palabra, porque al conocerla es cuando se pone en marcha todo ese proceso de adaptarnos no al molde de este mundo, sino al molde de Dios, al molde del Espíritu Santo. Indudablemente que esto, como digo, tiene que ver pues con la palabra de Dios y tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Fijaos en otro texto importante que tenemos en la carta a los Efesios. Un pasaje importante. Efesios 4:11. En Efesios 4:11 se habla en todo eso, en todo el capítulo 4, de cómo Dios cuida a su iglesia, que es como un cuerpo, un solo cuerpo, dice el versículo 4, por ejemplo, 4:4 de Efesios, dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados, con una misma esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bueno, este es uno de los pasajes de la Biblia en donde se enfatiza más la unidad del pueblo de Dios. No el criterio personal, pues a mí me gusta así, a mí me gusta de esta otra manera, yo quiero esto, yo quiero lo otro, etc. Bueno, ese es el principio de tantas cosas que ocurren hoy día. Pues la Biblia lo que nos enseña es unidad, la unidad del pueblo de Dios, un solo cuerpo. Y luego lo habla de los versículos siguientes, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Y esto es fundamental. Para esto, Dios también ha dado medios para mantener esa unidad de criterio, incluso unidad de vida, de nuestra vida en lo fundamental, nuestra unidad de pensamiento, de creencias, porque no hay nada más disparatado dentro de la Iglesia de Dios que el que cada uno anda con su propia teoría y sus criterios. Y bueno, siempre hay que respetar, por supuesto, la libertad de cada uno, pero la libertad tiene un límite dentro del pueblo de Dios. No somos libres para hacer como nuestra voluntad nos dicte, sino estamos libres para estar dentro de la unidad del pueblo de Dios. Y dice aquí luego que el Señor que ascendió a los cielos, que antes había descendido a las profundidades de la tierra, dice, este que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y el versículo 11, Efesios 4:11, dice,
Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y ahora dice, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que la instrucción de la palabra de Dios, por eso Dios ha puesto en su iglesia a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de adiestrar a los santos para enseñar para que puedan actuar, para que puedan realizar en esta vida las obras que Dios quiere que hagamos y sobre todo para que tengamos una misma mente, la misma mente. Yo sé que en la historia de la Iglesia de Dios eso parece casi imposible de alcanzar, porque desde el principio hubieron disidencias y herejías y divisiones, y desde el principio hasta el día de hoy las ha habido y continuará habiéndolas hasta el fin, cuando el Señor venga en gloria y poder, y el Señor ha de tapar la boca de todos los que hablan sin sentido. Ahora no se puede, porque no tenemos ni debemos de tener ninguna inquisición ni nada de nada. Las herejías son un mal dentro de la Iglesia, pero bueno, la Iglesia sobrevive a eso y no podemos hacer nada más que enseñar la palabra de Dios, por si la persona que está en el error algún día lo reconoce y lo ve y se aleja de ese error. Pero lo importante es que tiene que haber esta enseñanza para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Y por qué? Pues porque de esa manera todos tendremos una misma mente y todos tendremos una manera de vivir similar. No en los detalles, por supuesto que no. La Biblia no nos dice si hemos de comer así o asá, o si hemos de vestir así o asá. Esas no son cosas, aunque a veces hay iglesias y grupos, etcétera, que se preocupan mucho de todas esas cosas. Pero no es eso. No es eso. Lo que importa es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos, como decía, niños fluctuantes. Hemos de buscar esa unidad en el conocimiento de la palabra de Dios, pero ese conocimiento se pone luego en práctica en nuestra manera de vivir, de manera que esa, la mente de nuestro Señor Jesucristo, es la que ha de estar en nosotros. En el Nuevo Testamento griego, también en el Antiguo Testamento, en la lengua hebrea, hay bastantes maneras diferentes de referirse a la mente, porque podría parecer que con la palabra mente estamos hablando de una cosa muy seca, muy racional, muy intelectual, pero no. También la mente abarca también los sentimientos y las emociones, que también han de estar dentro del molde de Dios, no dentro del molde del mundo. Sentimientos, emociones, eso es importante. Forma parte de nuestros pensamientos, mueve nuestra voluntad también. Mueve nuestra voluntad. Hay un ejemplo que lo he
sacado muchas veces, porque los ejemplos los sacamos de las Escrituras, y lo tenemos en aquella escena donde el apóstol Pedro se dirige al Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. En el Evangelio de Marcos, que también es una escena que aparece en otros evangelios, en el capítulo 8 de Marcos aparece ese momento cuando Jesús comenzó a enseñarles, dice, momento en que Jesús empezó a darles una nueva enseñanza, y les dijo, más que nada, a revelarles, descubrirles lo que iba a hacer. Y dice, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado, y resucitar después de 3 días. ¿Os acordáis, verdad, de este pasaje? Y les declaraba con franqueza el asunto. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir. Imaginaos, Pedro coge al Señor Jesús aparte, lo lleva aparte y empieza él a reconvenir, a reñir al maestro. De manera que Pedro, el discípulo, nos lo encontramos riñendo, reconviniendo al propio Señor Jesús. Cosa extraordinaria, que hasta entonces siempre había tenido una conducta respetuosa. ¿Quién era Pedro para tomar a Jesús aparte y empezar a reprender, él reprendiendo a Jesús? ¿Qué le ocurre a Pedro aquí? Pues ya lo sabéis, ¿verdad? Lo estáis pensando. No es que Pedro de repente se haya vuelto agresivo o maleducado, no. Pedro en ese momento se deja gobernar por sus sentimientos. Pero esos sentimientos no son los sentimientos santificados, influenciados por la palabra misma de Dios, sino que es un sentimiento humano. ¿Por qué le reprende? Pues mira, lo dice así. Entonces, él, o sea, el Señor Jesús, después de escucharlo, volviéndose y mirando a sus discípulos, lo hizo delante de todos, reprendió a Pedro. Jesús reprende a Pedro porque Pedro lo había tomado aparte y le había dicho que no hagas eso, no se te ocurra hacer eso que has dicho, de ir a Jerusalén y allí sufrir esas cosas y ser ejecutado. Pedro reprende a Jesús por lo que acaba de decir que le iba a ocurrir. Y Jesús, a su vez, reprende a Pedro. Y mirando a sus discípulos, dijo, apártate de mí, Satanás, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues, este es un momento muy importante, desde luego, en toda esta situación, porque se refiere a lo que estamos diciendo. El apóstol claramente en ese momento no tenía la mente, no reflejaba la mente de Cristo, porque esa mente de Cristo muchas veces, por las tentaciones, por los errores, porque nos dejamos guiar por sentimentalismos, por ejemplo, por otras muchas causas, esa mente de Cristo puede quedar como anulada. Momentáneamente puede quedar como ofuscada. Y Pedro creía, pensaba, eso es horroroso, que Jesús, el Maestro, vaya a Jerusalén, que allí sea pisoteado por los ancianos y los principales, y que tenga que padecer muchas cosas, y que al final lo ejecuten,
y todo eso, bueno, eso dice, eso es horrible. Y le va a decir Jesús a Jesús, no, Señor, no se te ocurra hacer eso. La respuesta de Jesús es una de las respuestas más duras que tenemos en los evangelios. No le dice amistosamente, venga, hombre, no te preocupes, no va a pasar nada. No. Jesús va directo, porque él entiende lo que está pasando. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Se puede llamar, y lo llama, Satanás, a alguien que en ese momento no tiene la mente de Cristo, que en ese momento está hablando palabras absurdas, palabras que no tienen nada que ver con lo que es el principio de la obra redentora de Jesucristo. No piensa en eso. Él está pensando sentimentalmente en algo que le parece que es horrible. Pero es como si le dijera, pues no vayas porque la redención, el perdón de los pecados, el sacrificio expiatorio, la resurrección, todo eso que importa. Como diciendo, tú sálvate, busca tu propio bien, no nos dejes solos. Tal vez había ahí una parte de egoísmo. Sea lo que fuere, el resultado es de que Pedro se ha desviado, se ha apartado. Su mente no funciona como la mente de Cristo. Y bueno, si hubiera estado en la mano de Pedro impedirlo, tal vez lo habría hecho en ese momento. Si él hubiera podido anular, borrar todo aquel plan que había establecido, lo habría hecho. Pero claro, eso gracias a Dios no era posible. Pero su espíritu estaba en esa actitud. Señor, no, que no se te ocurra ir allí, no te pase eso. Bueno, o sea que no importa la salvación, no importa que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para salvar a todo el que crea en él, eso no le importaba. No le importaba el perdón de nuestros pecados, no le importaba la vida eterna, la redención, todo eso se había olvidado, se había ofuscado, solamente por su sentimentalismo. Que Jesús no muera. ¿Cómo que no muera? Si él había venido a morir. Pues esto es lo que quiero decir sobre la mente de Cristo. ¿Cuántos errores y equivocaciones en la vida se pueden cometer porque no tenemos suficientemente clara la idea de que hemos de ejercitar siempre las cosas, cumplir de acuerdo con la mente de nuestro Señor Jesucristo? La mente de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez, el apóstol, los apóstoles, todos, nos hablan en esos mismos términos. En esos mismos términos. Eso es algo que, para terminar, os dejo con unas citas bíblicas que son muy importantes y que creo que han de servir para hacernos reflexionar. En Tito, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. ¿Veis? ¿Por qué hacen estas cosas, el incrédulo, y por qué no su pensamiento no está puesto en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo, etcétera? No, porque su mente y su conciencia han sido contaminadas. Es lo que se nos está diciendo. En la carta primera de Timoteo, perdón, casi en la carta primera de Pablo a Timoteo, también en el capítulo 6 y versículo 3, viene a decirnos esto. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen y tal, etc. Pues
es esto, el amoldarse a la palabra de Dios, el amoldarnos a la palabra del Señor. Si no se amolda a las sanas palabras del Señor. Y hermanos, es un momento pues de exhortar y de recomendar con toda la fuerza que pueda yo poner de que nuestra vida será diferente siempre y cuando tengamos claro en qué molde debemos de poner todos nuestros dones, todas nuestras facultades, todo nuestro espíritu, en el molde de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad de su palabra, la verdad de su palabra. Esa es la idea principal de todo esto, porque habla de personas aquí que hicieron cosas terribles o simplemente se apartaron de la verdad porque su mente no estaba en la verdad. Nos habla de los tiempos de Moisés, de Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, y resistieron a Moisés estos. Y también estos resisten, esto del tiempo que Pablo escribe, resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe. Lo contrario de la mente corrompida es la mente que se amolda a la palabra de Dios. Y bien, por lo tanto, al hablar de estas cosas, pues hemos de hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Hoy hemos leído en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, ¿verdad que sí? Y hemos leído cosas muy hermosas en ese capítulo, como también lo encontramos en Primera de Corintios 12, 16, en donde dice así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Fijaos qué maravilla. Todos hemos sido introducidos, puestos en el mismo cuerpo por un solo espíritu. Y con eso quiero terminar con las mismas palabras que hemos leído en Romanos 12. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.